Bien, amigos, nos encontramos ahora en la casa de Doña Santos. Ay, mi amiga, la Carmen. ¿Qué tal, Doña Santos? ¿Cómo estamos? Bien, estamos aquí. Bien, le digo yo, porque Dios siempre nos tiene con vida. ¿Verdad? Así es. Hay que alegrarse, gracias a Dios, digo, porque así lo tiene es, con vida. Y por Él es que estamos sobre esta tierra, va. Así es. Y por Él es que caminamos y todo. Sí. Por Él, sin Dios no somos nada. Si no, no anduviera yo allá paseando. Ajá, paseando. Yo también, pues sí, siempre también va, los suscriptores que los miran por medio de cámara ahí. Ajá. Les mando un saludo. Eso. Y un abrazo. Y para feliz año nuevo, Doña Santos. Sí. Y ahí que Dios les bendiga siempre. Y ahí siempre los voy a llevar siempre en oración para que Dios cuide de ellos y que Dios los libre de todo, a ustedes, así todos, es, de Santos, todo mal. Porque pues solo Dios puede cuidar de uno. Solo sí, Dios, Doña uno, Santos. Sí, solo Dios cuida de uno y donde quiera que uno está, usted. Doña Santos, sí. Y mire, ahorita el 2021 le prepara algo muy bonito. Sí. Algo sí, precioso. En serio. Y venimos en esta hora, pues, a dar. Mire, Doña Santos, primero Dios, ahorita le vamos a dar seguimiento a su proyecto hoy. Vamos a empezar. Se lo digo a usted y a los suscriptores también, ¿va? Ajá. Vamos a iniciar por desarmar la casa. ¿Sí? Entonces, de repente usted habla ahí con Sandrita para que le dé donde poner sus cositas, ¿va usted? Ajá. O donde flor, donde usted quiera. ¿Sí? Pero sí le voy a pedir que nos tenga un poquito de paciencia porque la construcción se va a llevar así, no tan rápido, así digamos, ¿va? Sino que se le va a llevar un proceso de varias semanas, tal vez uno o dos meses más o menos, ¿va usted? Sí. Entonces, ¿usted se ha dado cuenta cómo trabajamos nosotros? Que no es, o sea, tenemos mucho trabajo, ¿va usted? Entonces, sí, tratamos la manera de darle seguimiento a todo y también gracias a los suscriptores que apoyan, ¿va usted? Sí, que Dios les bendiga ahí, va, los suscriptores. Yo me alegro mucho, ¿va? Porque yo nunca me esperaba una mi casita de blog. Ajá, y yo siempre le clamaba a Dios y le pedía a Dios. Y también Sandra, va, ella, que Dios les bendiga a ellos que también la han ayudado, va. Sí, porque sinceramente a todos los integrantes del canal, usted no se ha dado cuenta, Doña Santos. A don Jorge Calderón, va, que también él aportó para la casita, va, sí, que Dios le bendiga. Ajá, ahorita vamos a anotar aquí, ajá, el proyecto de Doña Santos, los fondos, por aquí, ajá, lo tenemos, Bill. Ahorita vamos a ver ahí. Tenemos aquí el proyecto de Doña Santos, aquí tenemos nuestro control, mucha. Sí. Este es el de la Carmen, proyecto de Libres, campaña. Gastos de proyecto de la Carmen, todavía no. Este es de la campaña. Se perdió. Búscalo por allá. Bueno, lo mientras perdimos, o sea, se perdió. No, pero es que salió huyendo. Dice el proyecto de Doña Santos. Sí. No ¿y tenemos, qué, no ¿y qué tenemos, siente usted no, ahora que ya primero de hoy ya vamos a estar empezando a desarmar la casita? Está, ya se va a ver el movimiento. Sí, y todo. Yo me siento bien feliz. Me no, siento no, bien no, feliz. Notar, y porque ya mero voy a tener mi casita, sí, ya no va a estar esa lámina vieja y ya toda picada. Sí, digo que ingresos. Que pues sí, más que todo a mí siempre me daba miedo, ¿va? Cuando sí, no estaba la Sandra y también aquí, verdad que cuando llueve se entra el agua, se entra y el agua. Es bastante diferente a lo que sí, es una casa de blog también. Ajá, sí. Hoy como ella está aquí también me sirve, va, de compañía, va. Bueno, ajá, entonces mire, Doña Santos, el día de hoy es una pequeña contribución, sí, pero es con todo corazón de parte de ese no es. No, pone Jorge Calderón. Jorge Calderón mandó 3,000 quetzales que ya lo hicimos en un video anterior. Ajá. El día de hoy se comunicó conmigo Ricardo Rodolfo. Entonces él manda una cantidad de 387 quetzales para el proyecto de. Ah, eso también de parte de Ricardo Rodolfo. Va, entonces ahorita para continuar, él dice aquí me puso en el recibo. Ajá. Para material de la casa de Doña Santos. Ajá. Entonces ahí algunas palabras que quiere agregarle a Ricardo, a Ricardo. Doña Santos. Pues le agradezco, va, no sé, va, cómo le dicen a él, es sí, Ricardo, don Ricardo, va. Sí.
Pero yo le voy a decir don Ricardo. Ajá. Yo le agradezco a don Ricardo de que gracias por estos 300... 387, va, que él ha aportado para mi casita. Sí. Un total de $50. Un total de $50. Y que Dios le bendiga a él allí donde estaba. Y yo le agradezco mucho y que Dios lo bendiga. Y no tengo cómo decirle, va, porque me siento contenta por todo lo que están haciendo, va, por mí. Sí, me siento muy feliz. Sí, y Dios le va a pagar a él también, va, a todos los que me están ayudando. Dios los va a bendecir y Dios no se queda con nada, va. Dios se lo va a multiplicar al doble. Y Dios siempre va a derramar sus bendiciones sobre de él y de su familia, va. Que Dios le bendiga a cada uno de ellos. También allí a hermana Mayrita, es cristiana, va. Yo no sabía mucho, va, pero bien es cristiana. Hermana Leslie, que Dios le bendiga. Ahí yo la voy a llevar en oración. A todas mis ellas, va, que aportan para el canal. Ajá, que bueno. Dios les bendiga. Estas son mis palabras. Gracias, doña Santos. Bueno, doña Santos. Bueno, entonces aquí en este mismo video queremos agregar que recibimos más dinero para lo que es la campaña de víveres. De la octava campaña. Sí. Tenemos aquí Vivi a Santiago Méndez. A Santiago Méndez, sí. Él donó una cantidad de 403 quetzales. Sí. 403. 403, sí. Ahí lo tenemos, lo puedes sacar. Sí. ¿Vale? Exacto. No, eso es de la Carmen. ¡Sandra! Este estaba ahí adentro, la cosa que es un poquito mala y tengo fiebre, entonces no he querido salir. Sí. Desde ayer y hoy no he salido. Sí, se le ve y se le escucha también en la voz. Sí, estoy un poquito mala, pero ya me voy a bañar, con eso se me pasa. Sí, pero feliz para también mí. Y contenta porque gracias a Dios ya le voy a empezar la casita a mi mamá. Sí. Dándole las gracias a las personas que están apoyando a mi madre, sí, que me han apoyado a mí, han apoyado a todos en general. Entonces, sí. Yo también quiero hacer entrega de un dinero. No sé si lo tenías aparte, que te dije. Es que me mandaron un dinero. De lo reciente. ¿Ah? De lo que acaba de sacar. Es de la Carmen. Ajá, que yo te había dado. Ahí está. Vaya, yo quiero hacer la entrega. Es que una suscriptora se comunicó conmigo. Quiero pedirle disculpas porque eso fue ya ratos. Ajá. Que yo le mandé los datos de Carlitos. Entonces ella me mandó la foto del recibo, pero yo no lo pude ver. Entonces hasta, ¿no?, creo que ayer me recordó y ahí estaba la foto y yo todavía no había visto el chat, entonces mil disculpas, ya hoy lo sacó Carlos. Entonces, es para Carmen. Es para Carmen, son 385. Son $50, Carmencita. Mire, esto se lo manda, ahorita digo que se lo manda. Ahí sí, dicen, vale, el recibo. Pero a saber si es la misma persona, que a veces lo vuelven a poner. Ah, bueno. Ajá. Bueno, entonces ahí estamos entregando las ayudas. Muchas, creo que hoy aquí se trata solo de ayudas. Solo de entregar ayudas, ¿va? Se llama Teresa Cruz. Feliz, mira usted, doña Santos. Sí, aquí estamos, sí, contenta. Sí. Pues, la verdad. Es para su casa también. Ah, para su casa. Para su casa de Carmen. Pues, Teresa, muchas gracias a ti y a tu familia, ¿verdad? Por este aporte que estás haciendo para mí, para mi casita, ¿verdad? Pues, la verdad, muy feliz, muy contenta por. La verdad. Ya estoy, no sé. Estoy bastante feliz, en serio, estoy bastante feliz por todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y bueno, yo. Fíjate de que sinceramente muchos suscriptores comentan de que te hagamos una casa con cuartos y la cocina adentro. Sí. Va, entonces según el presupuesto o según la mano de obra, se va a una cantidad de 17,500 solo de mano de obra. Ajá. Y digamos el material, ¿verdad? Sí, de material solo entre block y cemento y varillas se van 18,000 y algo. Ahí tengo el dato, lo voy a sacar en cualquier momento. Va, entonces anotemos. El proyecto de Carmen, ¿cuál es el nombre, Sandrita? Teresa Cruz. Teresa Cruz. Uh-huh. El proyecto de Carmen. ¿La cantidad de? 386.50.
Ajá. No, es un chum, que no la deja abandonada. Si me anda siguiendo para picarme, ya me lo voy a... Y llegó el pavo. Vaya, entonces, continuamos, amigos. Tenemos, fíjate, Sandrita, que también la familia Gutiérrez González volvió a mandar una cantidad de $458. Para la octava campaña. Entonces, pásame mi celular. O tenés aquí, Carmen, graba, por favor. ¿Y la Sandrita cuándo va a regresar al canal? Se preguntan muchos. No sabemos todavía. ¿Cómo está Luisito, Sandrita? Pues ya un poquito mejor. Creo que lo tengo que volver a llevar al médico. Bueno, eso es, ¿verdad? No creo, tengo que llevarlo al médico. Porque me dijeron que después de un mes de tratamiento, lo van a volver a revisar a ver cuál fue la función, la reacción, el también. Medicamento. Entonces, si él se le desinflamó las amígdalas y ya está más bien de la respiración, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, si no le hizo efecto el medicamento, va a tocar que operarlo. Sí, pero esperemos en Dios que todo primero salga Dios, bien. Primero Dios, señor, estoy pidiendo a Dios que se mueve. Carmen, no sé si puedes enfocar hasta acá. Tenemos 403 quetzales de parte de Santiago Méndez. Eso es para la campaña de Vibre. Muchas gracias, Santiago. Acá está, ajá, Santiago Méndez, sí. 403 quetzales. Sí. Y ahorita vamos a anotar lo de la familia Gutiérrez González, que también ya está acá porque ya había aportado. Sí. Ajá, entonces con la familia Gutiérrez González tenemos una cantidad de $458. ¿Qué equivale? Pero de ahí, ella notificó que hay que... ¿Dónde está? Ajá. $418 son para Vibres y $40 es para el grupo, dijo ella. Como ella nos mandó $100 la vez pasada, recientemente, hace como dos días, vamos ya, y ahorita volvió a mandar $40, siempre para eso mismo que se va a llevar a cabo el 31 de diciembre, ¿va? Entonces, una sorpresa para el grupo ahí, nada más. Ay, le digo. Llegue Sandrita, no falte. Y ella me dijo, es que ella se comunicó conmigo primero, ¿verdad? Que ellos siempre se han comunicado conmigo. Entonces, yo le dije que no estaba en el canal y de que no sabía si iba a poder estar. Entonces, ella me dijo, yo quiero que usted esté compartiendo con el grupo de Entonces, yo le dije, si yo puedo, pues voy a estar ahí. Igual, también ella mandó unas cosas que ella se comunicó también diciéndome que... Son unas sorpresas que vienen. Y yo di la dirección de la casa de Carlita, entonces también va a llegar todo ahí. Y también igual me dijo que quiere que esté ahí para que abra las cosas que vienen y que las vayamos a entregar. Entonces, primero Dios. Ya muy pronto. Vamos a ver. Sí, cada rato. Bueno, feliz, Carmen. ¿Por qué? Más feliz. Entonces, ella mandó una cantidad de 3,533 y para el grupo que son $40 serían 308. Ajá. Queda una cantidad para la campaña de Vibres de 3,225. Okay. 3,225 que acá tenemos el dinero. Sí. Lo vamos a contar ahí para los que dudan. Vamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3,200, ¿qué dijimos? 3,225. Ajá, 3,225, son 25 quetzales. Aquí entonces sería esto para los Vibres, así, y estos 300 para el grupo, que se va a quedar aquí mismo también, ¿va? Y también tenemos la remesa de Dora Elizabeth con 388 quetzales. Dora Elizabeth con 388 quetzales también para la campaña de Vibres. Sí, muchas gracias, Dorita. Elizabeth con 388 quetzales. Aquí lo tenemos. Va. Ya. Ajá. Entonces, también otra persona que se comunicó con el Alfonso, muchachos. Sí. No te mandó el dato del Alfonso, ¿sí? A vos no, a la Dani. A la Dani se lo envió. Va, vamos a hacer un chiqui video después de este y lo vamos a pegar acá. Sí. Porque la Dani se quedó allá en la nueva. Entonces, al Alfonso le mandaron $50, ya lo sacó. Pero a mí no me notificó, sino que la Dani le mandó el dato. Sí. Entonces, no cargamos ahorita a la Dani. Es este.
Por acá vamos a que ustedes vean lo que ya anotamos, que ahorita sería lo de Santiago Méndez con la cantidad de 403 quetzales. Familia Gutiérrez González de 3,225 y Dora Elizabeth de 388 quetzales. Eso es lo que hemos reunido para la octava campaña de víveres. La verdad que estamos bastante emocionados. Ay, porque sí, ya pronto iremos. Sí, le llegamos a la... Sí, y estábamos en suspenso, ¿verdad? Que sí, será que se va a llegar. Y bueno, dijimos, primero Dios se va a hacer. Sí. Y sí, al principio no teníamos nada. Uh-huh. Y después, poco a poco empezaron a llegar las personas. Y también a la familia Gutiérrez González, que ha apoyado muchísimo sí, en esta campaña. Sí, la verdad que estoy muy agradecidos. Un montón de campañas. Ella sí ha estado desde hace tiempos ahí apoyando al canal Soy Chapín. Así es. Y siempre ahí, ella se llama Carmen, igual que usted, su tocaya. Ay, mi tocaya. Sí, ahí saludos a Carmen, que ella es la creo que es la mayor de la familia Gutiérrez González. Uh-huh. Bueno, pues. Ahí estamos con las ayudas, mucha. Sí. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Y con permiso. Adiós. Adiós.